Gracias. Bien. Good evening, guys. Good evening. Hello, hello. René Mendoza, good evening. René Torres, good evening. Good evening, teacher. Good evening. Good evening, teacher. Good evening. Good evening, Cristina. Good evening. Good evening. Good evening, teacher. Good evening. So, good evening, guys. Welcome Good again. evening. Good evening, Brenda. Welcome again to PNIT o Programa Nacional de Inglés para el Trabajo. Now, this is our class number 18. Two more classes and we have finished the course, okay? Wait, 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 talk. Okay. Graciela, good evening, welcome. Están llegando reportes que el Zoom está lento, así es que voy a estar encendiendo y apagando la cámara de vez en cuando, niños.
Okay. I'm happy because almost everybody has finished. Almost everybody has finished the course. It is good for you. And I'm gonna start to share my screen. Preposition of place practice. Okay, course, English for Work program. Basic module number one. Preposition of place practice. That's the topic. Me, Mr. Carlos Alexander Najarro, January 2023. Let's gonna see what did we study yesterday. Yesterday. Far away. See you in yesterday. Yesterday we were studying. There is either are. Okay. We said that there is for one, or is the singular, and there are is for plurals. We discuss what were quantifiers, some quantifiers, what is the meaning, which one of these are used with countable nouns, and which one of these are used with uncountable noun. After, we try to see a little bit what is a countable noun, or what is the difference between countable noun and uncountable noun. And at the end, so we started again, there is and there are like a review, and we did a page. Okay. There is, the meaning of there is allí hay o allí está. There are is allí hay o allí están. Los quantifiers, a little, a few, a lot of, many, much, any, lots of, some. The countable noun, so they are nouns that they can be count. Pueden ser contados. And uncountable, they need a measure, okay? Like a bottle, like a cup, like something like that. And at the end, we have examples, because also somebody was asking me if a or an is a quantifier, and yes. And we have here a lot, some, and the way to write down there is no. Como digo, si allí no hay algo, there is no, o there are no. Allí no hay hospitales, allí no hay carreteras, allí no hay casas, qué sé yo. Eso es lo que vimos el día de ayer. No sé si alguien tiene alguna pregunta. No, teacher. No, dice. No. Ok. Bueno, entonces como siguiente punto, vamos a pasar lista. E igual para pasar lista, tengo desactivada la cámara. Hoy es Wednesday, February 22nd. Wednesday, February 22nd. This is the data of today. I'm gonna see. Oh my God. Miércoles or Wednesday 22nd. Adi Beatriz Reyes Granados. Ana Cristina Hernández Serrano. Present, teacher. Brenda Ivette Moreno Rivera. Present, teacher. Claudia Claribel Mengíbar de Santa María. Claudia Marcela Rosales Orantes. Present. Está cansada, Claudia. Ay, sí, se me olvidó que contestar. Cristian Alejandro Ordóñez. Present. Ok.
Doris Alejandra Bolaño Cerón. Present. Francisco Javier Erazo Zelaya. Present. Ok. Graciela Saraí Ramírez Cepeda. Present. Está comiendo la Graciela. Inmer Argueta Ramos. Isamar Andrea Cárcamo. Present. Jessica Otilia Torres. Present. Good. José Alexander López. Carla Janet González Cruz. Present. Carla, ¿le han llamado? ¿Le resolvieron ya? Solamente fíjese que me escribió Giselle y solo me dijo cuál correo utiliza, solo eso. ¿Y ya le mandó usted cuál correo utiliza? Sí, sí. Ah, bye. Sí. Maritza Elizabeth Martínez Lemus. Present. Patrick Beatriz Quintanilla de Bautista. René William Torres Hernández. Present, teacher. Rosina Elizabeth Reyes Tobar. Present, teacher. Susana Carolina Rosales. Susana Carolina Rosales y Wilfredo René Mendoza Otero. Present, teacher. Adi Beatriz Reyes Granados. Present. Ok. Claribel Benjívar. Inmer Argueta. José Alexander. Present, teacher. Good. Peligroso. Déjame estar. José Alexander. Ahí está. Ok, ya le dimos un repaso a lo de ayer, pero por los que acaban de entrar, voy a medio repetir el repaso de ayer, o mejor dicho, lo que vimos ayer. Y explicaba que ayer vimos there is y there is es solo para uno, there are es para dos o más. ¿Qué significa allí hay o ahí está? Allí hay o ahí están. Obviamente allí hay cuando habla más de uno. Luego, ¿qué eran los countable? En los uncountable. Countable son los que puedo contar a granel, por así decirlo. Y los uncountable los que necesitan alguna medida. Luego estamos con los, ¿sí? Con los quantifiers. Aquí están los que vimos. Acá están las, los significados. Y aquí están sus usos. Con cuáles los puedo usar y con cuáles no. ¿Ah? Y luego alguna práctica que teníamos por ahí en el manual. Singular en plural. ¿Y cómo se dice no? There are no, there is no, o there isn't y there aren't. Así es la forma de describir lo que hay cerca, cuando yo necesito describir un lugar. Por ejemplo, hablaba con alguien de acá que dice que trabaja haciendo cotizaciones internacionales y qué tal. Digo, se presenta un día un gringo y necesita saber la dirección. Es bien difícil cuando dicen, mire, ¿y quién habla aquí algo? Necesitamos a alguien, a este pelón me voy a agarrar. Y usted, trabado, yo tuve que una vez hablar, estaba en un lugar y me dijo, mire, bien difícil. Habían ingresado a una prisión estadounidense y la familia no sabía hablar nada de inglés. Y yo estaba en mis primeros pasos y fue bien difícil, pero ahí lo chancomido, chanpepeado, le entendí y le pasé la noticia a los padres de lo que decían. Era un mensaje. Entonces, digo esto porque se da la necesidad. Hoy hablar otro idioma es hiper mega necesario, ¿no? Por ejemplo,
la Be Nice ya se pretende que abra en noviembre y pues dicen que va a estar como en 4 idiomas, creo que uno de ellos es mandarín. Así es que próxima meta, aprender mandarín. Ya Cristian ya va por ahí. ¿Verdad, Cristian? Ya dice ni hao. No, I don't know nothing about that. I don't know nothing. Come on. Ok, chicos. Vamos entonces, comparto pantalla. Patrick, venida. Igmer, venidos. Tenemos casi casa llena. Tenemos entonces práctica de lo que aprendimos ayer. Ya casi estamos cerrando el curso. Y vamos, ¿qué tendríamos para hoy? Más preposiciones del lugar. Otras preposiciones entre las que ya vimos, ¿verdad? ¿Cuáles son? In, inside. Cristian, léalas todas, vaya, le voy a dar permiso. In front of, behind, on, at, around, between, among, next to, near, by, beside, under, below, above, on top of, outside, opposite, against. Opposite. Opposite. Opposite and against. Ok, estas son otras preposiciones. Y ya vimos unas ayer, pues estas son otras. Y vean aquí, por ejemplo, cómo se usa. Where is the par located? It is located among many places. Gran dirección, ¿verdad? ¿Dónde está el parque localizado? Está localizado en medio de muchos lugares. Así damos las direcciones a veces. Where is the Sport Palace located? It is located on Barrios Street in front of the park. Where is the mall located? It is located near the restaurant. Where is the church? It is located past the school. Esta creo que no está aquí tampoco, pero debe estar past, que es pasando, ¿no? Y aquí está. Hoy sí. Vamos a leer, creo que alcanza para uno cada uno. Vamos a venir. Si alguien tiene problemas con el audio, háganmelo saber o algo. Patrick. La primera. Good evening. In. Exactly. The cat is in the box. The cat is in the box. In the box. Se le va el audio. Yes. Ok. Yes. Ah, bueno. Igmer, number two. No, no puede Igmer. Doris Alejandra Bolaños, number two. Inside, there is some water inside the jug. Inside the jug. The jug. Graciela Sarai. In front of, there is a beautiful garden in front of our house. Perfect. Wilfredo René Mendoza. Sorry. Behind. There was a big balcony behind our box. Excellent. Carla Janet. Okay, on. There is a vase on the table. Good. Isamar. At Jane was sitting at the desk with a passboy. When I pass by.
Yvette. Yes, teacher. Solo hágame el favor de decirme con. Okay. My house is just around the corner. It's just around the corner. Deme un momentico. Sorry, guys, sorry. Iba con este, digamos, ya tuve, quiero ver Carla, Pedro, Yvette. Otilia, Jessica, Otilia. Teacher, estoy cocinando, pero aquí estoy. Eso, ahí nos da. Sí. ¿Cuál es? ¿Cómo se pronuncia esa? Between. 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 Exactly. Between, there is a bench. A bench. Mm-hmm. Between, otra vez. The two. Y lo otro, no sé cómo se dice. Trees. Trees. The two trees. Exactly. No, don't worry. Claudia, Claribel, ¿ya estuvo? No. Bye. Among. Among there was a fun time among all those flowers. Good. Mr. Ordóñez, next to. I will sit next to you. Good. Ana Cristina, near. There is a house cash and carry near our place. Huge. Huge. What? Huge. Huge se pronuncia. ¿Cuál palabra, teacher? Huge. Ah, okay. Vaya, veamos. Rosina. Bye. Your bag is by the door. Good. Elizabeth. Beside, así se dice. Yes, beside. Jan was studying beside her. Jane was standing beside her husband. Okay, good. Marcela Rosales. Under. The ball is under the table. Okay. Adi Beatriz Granados. Below. Siento, it's the longest one. Below. He was singing below her window almost every night. Almost every night, good. Mr. Razo, ¿puede leer? A row please put your back. Va a chocar. Sí, mejor no. No, Mr. Razo, mejor no. No va a ser que choque, cierto. Tiene razón, Rosina. Please put your bag on the shelf above your head. Okay.
René ya estuvo. Teacher. No. Ya estuvo, no. Sí. No. Vale. Ahorita. No, Francisco, no va a ser que nos pierda ahí de vuelta. Peligroso, Francisco. On top of. On top of. There was a pretty ribbon on top of her head. There was a pretty ribbon on the top of her head. Me hace falta alguien. Diga yo. No. Outside. We'll be waiting outside the restaurant. Opposite. Our house is opposite that white building. Against. Jack leaned against the wall. Preguntas. What is the meaning of? Oh, you know everything? Yes, I have a question. What is the meaning of when you use on top of? On top of. There was a pretty ribbon on top of. Cuando está hablando quizás así como cerca de digamos como del techo, digamos cerca de la base, es en el top of. Okay. Next question. La palabra against. Against. What is the meaning? Significa contra o contrario a. Contrario. Es decir, por ejemplo, acá la traducción sería. Jack está recostado sobre la pared. No sé si se me entiende. No, sí, sí, pero la preposición así solita, only. Against, contra. Contra cuando está algo así como, ¿cómo le puedo decir? Quizás como. Contracar. Perdón que me ríe, que se me vino una canción a la mente cuando dijo esa palabra, pero de ahí no me voy a acordar. ¿Qué canción? Bueno, hombre. Que la cante, teacher. ¡Va, eso! ¡Eso! Bueno, que ya sabe cuál es, ¿verdad? Ah, mira, bueno. Con que no sea. Con que no sea aquellos años 90 de Race Against the Machine. No, teacher. Ah, bueno, pues dele. Una canción loca, no me haga caso. Ah, pero Christian de esa, la sabe, Christian knows. De esa me voy a acordar, vaya. No, hombre, cuando usted dijo contra, le dije, ups. Mm. Y como ahí dice, ¿cómo está? Ya que está recostado, ¿a dónde dice? O sea, contra la pared. Vaya. A ver qué entiende usted, no, yo no sé. Ya sé Maritza cuál es. Se está riendo, Maritza ya sabe qué canción es. De verdad. Maritza. Ah, por favor, solo yo no sé, qué triste se siente. Todos aquí riéndonos no porque sabemos qué canción no, es. No sé, que la diga. Vaya. Hey, no creo que el teacher no la haya escuchado. Quizá, pero no me puedo el nombre o no la he escuchado. No, ni yo no sé el nombre, profe, pero ahí los bichos de esta época la cantan. De verdad. ¿Cuál? Es una cántela, canción. Cántela. ¿Cómo? Una que dice contra la pared. My God. Que los. Sí, dice en oposición a algo, dice. Eso dice el Avanza Profesores. En oposición a algo, opuesto a algo. Es como. Dejo de compartir. ¿Cómo lo puedo decir? Es contra algo, o sea, es decir, enfrente es acá. Y lo mismo es opposite, por ejemplo, pero opposite tiene que cruzar la calle. Esa es la diferencia. Y contra es quizás como está pegado, pero no a la par.
Pegado, ajá. Así se puede interpretar. Ok. Aunque en el caso de la oración sí está pegado, porque se entiende que Jack está recostado. Apoyado. Apoyado. Uh-huh. Ajá, uh-huh. Contra la pared. Exacto. Okay. Otra pregunta, niños, de las palabras que están por ahí, o todas se las saben, pasamos a lo siguiente. What's the meaning of new vocabulary? You can learn new vocabulary here. Teacher, what the meaning of above? Above también es sobre. Above okay. Es sobre. Y ahorita, pero es más para, vamos a ver la diferencia. Permítame, perdón. How the meaning of against o against, no sé. Against, contra. Ah, ese es el que dijo Cristian. Ah, no, sí. Valera. Ajá. Ok. Above es lo mismo, solo que aquí cambia el uso. Es una preposición seguida por un nombre. Ah. O sea que decir que above, por eso es above y head es el nombre. Ok. Teacher, among es en medio de. Among es en medio de, pero cuando hay más de uno. Ah, por eso el juego de among us. Exacto. Entre nosotros, among us. Que aquí ajá. Los jóvenes le dicen Among Us. Dicen los niños Among Us. Among Us dicen. Y, dicen, you know, ¿y qué es Among Us? What's the meaning of Among Us? Y yo, ah, it's Among Us. Así que no vayan a estar diciendo ustedes también Among Us. Oyen. Among Us. No, me dejen mal como profesor. Ya no, teacher, hasta hoy. No me dejen mal como profesor, no vayan a decir Among Us. Es Among Us. Okay. Así una ¿otra? Teacher decía que no, la teacher de mi bachillerato allá, uh-huh. Dice, no digan vacation. ¿Cómo decimos? Dígale. No, si nos decía vacation. Y que fíjese que en eso hay diferencia, es decir, generalmente uno dice vacation, es como, va, una palabra, por ejemplo, a veces es ruler. En su sentido más puro la gente dice ruler. Pero algunos dicen ruler. ¿Qué sucede entonces? A veces hay varias variantes. Una variante es como la de si es norteamericana la pronunciación o británica. Esa es una variante. La otra variante varía de región en región en Estados Unidos. No solo el acento, sino que algunas pronunciaciones. ¿Qué le puedo decir? Aquí hay pocas varianzas, pero existen algunas varianzas de algunas. Vale, por ejemplo, la palabra, digamos, la palabra de antes en español era apearse, pero aquí, ya cuando vino, ya no decía la gente apearse, sino que decía apiarse. Apiarse. Exacto. Entonces, pero la palabra original que escribe Cervantes es apearse. Ajá. Pero ya la gente, y lo hizo verbo, decía, mira, te tenés que apiar por ahí, le decían a uno. Yo todavía aprendía, decía mi abuela, mira, apiate ahí. Y uno así como que, so. ¿Ah? Trepate. Entonces, ¿hmm? Trepate también, trepate al árbol. Ajá, trepate. ¿Ah? Entonces, esas pequeñas varianzas a veces se dan de región en región, a veces. Ahora, vacation es lo común, puede ser que quizás en su original sea como ¿qué? Vacation o qué sé yo. Lo mismo que le digo yo de ruler. Algunos dicen ruler y otros dicen ruler. Pero ambas son válidas, digamos. Lo que he dicho yo aquel día, en el británico a veces en algunas palabras solo cambia la U. En británico okay. Es color. Así como color. Suena esa U. En inglés americano es color. Entonces, okay. Esas son las varianzas. Any other word that you don't know? Ask. Bueno, si no hay, entonces, dejo de compartir.
¡Ay! ¿Qué hice? Dejo de compartir. Está grabando. Sorry, what I did. Bueno, entonces, if there is no more question, let me see what do we have here. Yeah, that's it. Vamos a empezar con trabajo. ¿Hoy qué va a hacer? Hoy me va a empezar a dar la locación de su casa. Necesitamos que nos guíe a su casa. Voy a llevar a grupos. Y me va a describir. Deme un punto de referencia de su casa. Es decir, donde yo conozca. Mire, teacher, en esta parada de autobús y de baja, camina recto, sigue derecho en medio de un montón de árboles, qué sé yo. Ya le di más preposiciones y si quieren, quizás acá no he mostrado, pero podemos, por ejemplo. Me iba a hacer el mozo que tiene Cristian trabajando allá abajo. Podemos, algunas cosas como turn on, que quiere decir sorry. Turn on es encender, sorry, sorry. Es turn right, no turn around, ¿verdad? Turn right es girar derecha. Turn on, turn left es girar izquierda. Para que vaya tomando esos términos, go straight es siga recto. Go straight es siga recto. Ya vieron pasando. ¿Qué otra cosa podemos usar? Turn on, cruzar, profe. Pasar, ok. Ah, cruzar es across. Across es cruzar o cruzando. ¿Y turn on? Turn on es encender. Dije que no. Derecha, izquierda. ¿Qué más podemos usar? Eso va, entonces lo voy a dividir en grupos y si quiere algo lo deja pendiente y me dice, teacher, how do you say this or how do you write this, ok? Ok, ok. Ok, teacher. Ok. Hoy los demás están comiendo, tomando café. Están. Teacher, turn right, okay. Es cruzar a la derecha. Turn left. Exacto. A la izquierda, okay. Turn left es izquierda. ¿Y si yo es siga recto? Go straight, Patrick. Go straight es siga recto. Gracias. Teacher, walk along. Walk along es siga caminando, puede ser. Aunque no sé si es along o along. How do you spell it? Es que como caminar, yo había visto que era como, o sea, literal es como caminar solo, pero ajá, me entiendo. Por eso es que no me extraña ahí, no sé si estamos hablando de fútbol y lo que, y el símbolo o el lema del Chelsea, you never walk alone. No, no, pero lo he visto así en libros que dice como sí. Siga recto. Ya le voy a dar la otra expresión, la voy a ver si no mando, pero entonces por eso le decía si era walk alone, o creo que hay una expresión para decir también alone. Una cosa es alone y otra cosa es alone. Pero no de solo, ¿verdad? Sino no, que... no, es otro. Es una, es una, no sé si es una preposición que se usa también. Vamos entonces, ahí está. Y comparte la dirección de su casa ahí con sus colegas, ¿verdad? Si quiere,
Puede también hacer un croquis si lo necesita y hacer los dibujitos, ¿ok? Eso va para todos. Oh. I don't have to give you explanations, Christian. What do you have to do? No, you are clear. I know. Okay. I did it. Well, okay. I still did. I still do it. I still did it. Oh, I did it. No, I mean, I did it. I already did it. I already did it. Mm. Esa es la que está buscando. Ya sabe, already. Already. Yo ya lo hice. Already. I already did it. Oh, básicamente ya lo hice, lo estaba haciendo mientras estaba dando la instrucción. Ay, ya va. Ya le voy a poner que di la casa, no sé, busque otra casa de su hermana o hermanos. No, mis hermanos son chiquitos, yo soy el mayor. La casa de su mamá. Ah, esta es. Ay, no, hombre. La de su jefe, vaya. No la conoce. No sé. Él vive en Guatemala, así que no sé. Oh my God. Oh my God. Bueno, le hablé a Claudia, pero creo que no está, teacher. ¿Cómo no? Ahí está, pero a ver qué está haciendo. Quizás, y Claudia a veces tiene problemas con, tiene a veces problemas con el audio, con el inter. Ah, ok. Si no, ya voy a desarmar quizás este grupo y lo voy a mandar para otro. Voy a desarmar esta sala. Eso voy a hacer ahorita, porque solo dos hay aquí, entonces voy a desarmarlos ahorita. Vale, voy a mandar... Allá, donde la gente que lo quiere, lo voy a mandar. La de Ana Cristina. Ana Cristina me hace hablar. ¿Quién es la otra? Susana también me hace hablar. Ajá, también, ¿quién más? La Rosina me hace hablar. Ah, Rosina, Susana no, Rosina y Cristina. Va, entonces. Y a Claribel. Veamos. Claribel. Listo. Yeah. One block after. Teacher, una consulta. Tell me. ¿Cómo se diría una cuadra adelante? Ah, una cuadra adelante, eso. Se dice. One block after. Puede decir o puede decir camina hacia adelante una cuadra. Go forward a block. Go forward es sigue adelante también. O sigue adelante. Go forward. Okay, thank you. Vaya, después preguntan, ¿verdad? Sí. Where do you live? Where is it located? Where is it located? Podría ser, where is it
located. Podría ser, ya voy a poner esto como transmisión a todos. Where is it located? And could you describe the place? Ah, también es. Esta es mejor. Quiero ver. How can I get your house? ¿Cómo puedo llegar a tu casa? How can I get your house? ¿O cómo puedo llegar a tu casa? La llamé, la voy a asignar a las tres. Teacher, una consulta, ¿cómo podría decir en la segunda entrada a mano izquierda? ¿Es puerta o solo es entrada? Es entrada de pasaje. Puede decir en el segunda puerta, se dice así. Second gate. Ah, entrada se dice entrance. Entrance. Y es correcto no decir. Nosotros decimos a mano izquierda, pero aquí en inglés se dice gire a la izquierda. Turn left. Ah, ok. Entonces sería the second entrance, turn left. Second entrance, turn left. Entrance, turn left. Turn left. Entrance. ¿Cómo se pronuncia? Entrance. Entrance. Y de ahí ya se preguntan, ¿verdad? How can I get there? Hello, teacher. Hello, Cristina. Estamos escribiendo primero. No, está bien, dele. Paso por aquí si tienen alguna pregunta, ¿no? Porque hay... aprovechando. Yeah. No, pregúnteme, ¿qué dice usted? Ajá. Adi, si quiere pregúntele al teacher cómo se inicia. Si es correcto de las dos formas que decíamos de cómo se inicia. Yo preguntaba a las compañeras que cómo podíamos iniciar la descripción de nuestra dirección y les preguntaba si podríamos decir I house o my house, pero también Cristina nos daba la opción de comenzar diciendo I live. También. Cualquiera podemos utilizar. Sí, puede tener mejor dicho, ajá, pero es más elegante decir I live in. I live. Va, yo vivo en. Ahora, la pregunta que yo puse es, how can I get there? ¿Cómo puedo llegar allí? Sí. Sí, ajá. How can I? Y ya de ahí usted empieza a describir cómo y los puntos de referencia. Cómo. Ah, si es posible, si yo no conozco, tiene que darme hasta la ruta de bus, la parada de bus. Ahora, dependiendo, ¿verdad? Si you go by bus, si usted va en bus... O si you go by car, por ejemplo. Ok, en busito. No creo que vaya on donkey. tuk-tuk. ¿Cómo fue que dijo la palabra? Ah, la tuk-tuk. El tuk-tuk. Ah. ¿Cuál es tuk-tuk? Ya, yeah, de tuk-tuk. Hola, sí. No veo algo bonito. Teacher, ¿y como para hacer referencia y decir esquina opuesta? No, se fue. No, no hombre, sé que estoy, ya está, se fue. Es que se me traba el teléfono y no lo veo. Así se dice, ve, Isamar. Opposite corner. Corner. Uh-huh. Gracias.
Welcome. Va. Lo voy a decir. Me logré entender porque estuve en la casa de ayer. Más o menos, vamos. My house is located near to. Va, lo que pasa es que mi casa. Hola. Hola. Es que a veces él tiene problemas con el audio y con el internet. Alexander, solo una vez creo que se conectó por ahí bien. De ahí generalmente tiene problemas con el internet. Si no, lo que pueden decirle a él es que lo escriba, por lo menos, y después lo lee a alguien para que lo vean. Entonces falta Patrick y Claudia. Claribel. No. Y usted puede decir I live in y puede también, ya dije, ¿verdad? Puse por ahí las preguntas que puede decir how can I get there, que ese es cómo puedo llegar ahí. How can I get there? ¿Cómo llego ahí y no vaya a perder al pobre fulano? Usted? Hoy ya no es tanto como antes, ¿va? Antes si uno se perdía. El Waze. Ay, el Waze a veces lo lleva uno por lados que uno... Por lados peligrosos. Ni siquiera uno sabe. A mí, yo antes iba a Cojute seguido. Me sacaba por unos lados que... Ya está, ya después, yendo seguido, ya me aprendí la ruta y ya. Voy y vengo con tranquilidad. Sí. Se le fue, José. Sí, pues le digo, es el Inter. Aquí está, Cristian. Aquí está, ya estaba solito. Allá no hablaba ni nada, le voy a mandar con... Ah, pero ya está Claudia, ahora sí, ya. Y aquí está Claudia. Tengo problema, I have a problem with my internet. Ya, ah, o ya puso el fondo, ya quitó San Valentín, qué va a acabar el mes. Ya se fue el mes. Ya, casi estamos, pero ya estamos... ese potente screenshot. Ay, sí. ¿Quién sigue? Sí. ¿Claudia o Patrick? Claudia. No. Pat. Yo sigo. I walk a block next to right of Central Park. My house is in the corner on a street Rosalinda. Which city is that one? ¿Qué ciudad es esa? In San Martín. San Martín. Quiero lo repito. I got it. I live in San Martín, near of Central Park and the shore. Esa parte la entendí, pero la última, ¿en the shore qué es? En iglesia. Ah, church. Uh-huh. Es cerca del Parque Central y de la iglesia. Exacto, sí, ahí le entendí que es cerca del Parque Central, en the church. I walk a block next to right of Central Park. Camino una cuadra al lado derecho del Parque Central. Ah, vaya. I walk, pero al lado derecho. Ajá, pero es que ahí como que tendría que decir que giro a la derecha, o no sé, no es como al lado derecho. O sea, camina recto. No, ¿cómo? Sería turn right. Es que eso es lo que yo le decía, cabal, que si sería turn right. Ah, ok. O sea, podría decir, teacher, walk una, por ejemplo, walk 50 metros. No sé cómo se dice. Una metros. Forma, una forma de decirlo también sería walk, y dependiendo de la orientación de los puntos cardinales. East, west, north, o south. Sorry, north. O south. Camino una cuadra, así como diríamos aquí en El Salvador, una cuadra al poniente. Ajá. Uh-huh. Ok. Ajá. O le podría decir, walk east, camina hacia el sur. Dígame. Y en el caso ya de como la locación exacta de la calle, yo lo había puesto así. My house is in the corner on the street Rosalinda. Vale, ahí está bien. Podría darme el número y ahí también puedo empezar a decir there is a
there are some, para todavía orientarme más. No es solo el hecho de dar la dirección, sino que ya describir el lugar para decir, ah, ahí es. For example, in front of my house, there are many trees. There are many trees. Because hay muchos árboles. Ajá, ajá. Pero algo más, porque imaginé que si hay varias casas con árboles, ya me metí en otra y no vaya a ser que va. O sea, por eso es que debo de describir con más, ¿cómo le digo? Detalle. Exacto. Específicamente, detalles hasta bien pequeños. There is a, no sé, ahí hay una tienda enfrente. A la par está una casa tal vez de color tal. De color. Sé yo. Todo ese tipo de cosas. De modo que no nos olvidamos. Okay. Ya terminé, creo yo. ¿Cómo van? Creo que ya la tengo. Va. Yo no puedo entrar su pan. Tan linda. Vaya. Dale. No sé si está bueno, pero ajá, si me equivoco, perdíganme. A ver si me entienden. I live at Colonia Santa Anita in Soyapango. No. Around Unicentro Soyapango. Near Polideportivo España. By the street Antigua Atonacatepec. Go Stank. And right. Hola. Go straight. Go straight. Thank you, teacher. Go straight and turn right next to the school on December 14. Así se llama la escuela. Se llama December 14 of 1948. Ajá. Sí, ajá. La 14 de diciembre de 1948. Yeah. Yes. Go llegó el 49. Es que si me hablan de soya, le digo que es cierto. Soya es. Pues ya bien sabe dónde vivo ya ahora. No, pero fíjese que esa colonia no la conocía. Cuando usted ahorita me está diciendo, ya sé cuál es. O sea, digamos, ya sé que está en la calle que está pegada a la 14 de diciembre de 1948. Ajá. Exacto. Sí. Vaya, ahí está mi dirección. Sí, bueno, ajá, pero ahí, por ejemplo, Cristina, que quizás no sabe dónde es, tiene que llegar. Ajá. Me falta más especificación. No sé. No, es que ya está bien. Ahorita ya le dio la dirección. Ahorita lo que falta es también que todos describan qué hay alrededor de sus casas para que yo ya llegué a la colonia, pero y de ahí, por lo menos el número de casa y algo. Ah, voy yo. Vale. Oh. Listen to me. Okay. My house is located in the department of La Libertad. Oh. Municipality of Antiguo Cuscatlán. Oh. I live in Colonia, no sé cómo se dice, profe. Colonia. Okay, Colonia Ciudad Merliot. Ah. My house is near of the market de Merliot, mercadito de Merliot. Walk on the street La Cañada. Walk half a block and there is mechanical workshop. Yeah, a mechanical workshop. In front of there is mi pasaje, no sé cómo se dice. Pasaje, no hay. Okay. Mi pasaje, number 23, go straight and come home. Number 284. Good.
¿Qué hay? Ah, bueno, ahí, ajá. ¿Qué hay ahí? Algo así que describa. Algún árbol, algo de eriza. Ah, ya solo eso le hace falta. Sí, yo ya más o menos me ubiqué. Entonces ya solo falta que diga. Yo aquí solo casas que están, está el pasaje, profe. Entra el pasaje 23 enfrente del taller de mecánica. Ah, no puse el nombre del taller. Ah, vaya, ya ese es un punto de referencia. Cabal, esas cosas así son puntos de referencia. Frenos Merlion, vaya. De ahí el color de la casa y todo eso también, ¿verdad? Podría, no, opa, algo que tiene enfrente de su casa, y hay un palo de mango, o sea, no sé. Hay un montón de plantitas. Vaya, there is a lot of plants, por ejemplo. Ajá. Ilopango. Where? Ilopango City. Ilopango. Near of the near of the lake. No. Yes, near the near. A kind of. A unos minutos. Where do you live exactly? Un déjà vu. ¿Ah? San Bartolo. Ah, ya. Yeah. San Bartolo City. The famous San Bartolo City. I know. I live in Tlayapango, you know. Ah, you are my neighbor. Yeah, I'm your neighbor. I live in Tlayapango, teacher. Really? Also, Susana. Where is Susana? Near to Unicentro, Soyapango. Where exactly? I know everything there. Next to the Instituto San Luis. I know. I know. I'm a native people from here. I know every place like the palm of my hand. Rosina, where do you live? I live in the Santa Tecla. Ah, okay. In the Via Bosque. En el santo más presionado, dicen por ahí. Sí. Horrible. Where do you live? Me? Yes. I live in La San Jose, near of Centro Comercial Los Ángeles. My house is almost in front of the Centro Comercial, almost. I have just half block to go to the supermarket. Every Monday I go to the market. Ah, really? Yeah. Yes. In my case, I live there. I just walk sometimes to go to the supermarket. You know, there is a lot of business. This is a business zone right now. I mean, there is a library, there is a photocopy center, there is a gift shop, there is a supermarket. There are a lot of restaurants, taquerias, pizzerias, pupuserias. Qué rico. Everything. I mean, yeah, really. Yeah, just, in my case, just I have to walk, no? I have to walk and I'm almost, you can find almost everything. No everything, but almost everything. Hasta crepas creo que han empezado a vender por aquí hoy. Wow. Comida china, Chinese food. Exquisite. Exquisite, yeah. Exquisite. Yeah. What about you, Christian? Where do you live? Yeah. He's gone. Christian, where do you live? He left. Solo el San Salvador. He lives in San Salvador. Mm-hmm. He lives in San Salvador. And what about you, Claudia Clarivera? Where do you live? I live in Chalatenango. Oh, yeah, you have told me that you live in the hottest part of Chalate. Yeah, yes, in the downtown. In the downtown. Mm-hmm. The mero Chalatenango. Yes, when you visited Chalatenango City, you visited me. It's excellent. Thank you for the invitation. Yes, you need visit coffee. ¿Cómo? Coffee Blue is a good coffee.
Coffee blue. Agua. Thank you for the recommendation. I would like more. It is my coffee. Is it your? It is my ingredient. Excellent. Entrepreneur. Entrepreneur, yes. You say. You follow me, please, in redes. Okay. Es entrepreneur, es como emprendedor o emprendimiento, entrepreneur. Entrepreneur. Okay. Entrepreneur. Café blue. Coffee blue. Es, ah, pues no, tengo que buscarlo y tengo que ir coffee por ahí. Coffee blue. Ya no mames, ya no. Ajá. Entrepreneur. Continúen, pues dando eso, ya vamos a salir para eso y después les mando una hoja, pero sigan dando ahí las direcciones, chicas. Oh. Yes. Ciudad Versalles, creo que dijo, ¿verdad? Ajá, sí, sí, Ciudad Versalles. Oh, wow. ¿De el trabajo? En Ciudad Versalles. Hicieron eso. Wilfredo. I live. Ah, Wilfredo, good, Wilfredo. What, Brenda? Es que ahí donde trabajo calculan, bueno, en la empresa donde trabajo hicieron esa, llevaron toda la logística de ese proyecto. Yo todavía no estaba, pero son bien similares todos. Sí. Como que, es que al final es como, bueno, usted que es de arquitecto entiende que al final, digamos, se terminan diseñando, o sea, pasan años de estudio para crear diseños. En cuestión de finanzas, si no, es el máximo beneficio al menor costo. Y correcto. También hay que trabajar, obviamente, con permisos, diseños de dónde van a pasar aguas negras y todo ese tipo de cosas. Sí, ajá, es más que todo eso. Y por cuestiones también de la sobrepoblación del país, entre más pequeño y más se optimiza el espacio mejor. Exacto. Y al final creo que las constructoras terminan haciendo, quizás viven por años con un proyecto, porque ahí yo he visto casas en diferentes puntos del país que son los mismos. Que son las mismas. Ajá, correcto. Por ejemplo, lo vi con Salazar Romero. Sí. Es que como donde yo trabajo se lleva la toda la logística para empresas que vale, o sea, el Salazar Romero. Global, que son empresas hermanas, Fénix para la zona de Occidente, por ejemplo, las Quintas de San Antonio se trabajaron ahí, son las que son un poquito más amplias y tienen más espacio, más área verde. De ahí San Gabriel también se trabajó ahí. Lo que es prácticamente el proyecto que está ahorita en Aguachapán y el de Santa Ana, que una es Ecoterra Maquilis y el otras haciendas del Mediterráneo, son las mismas viviendas. Sí. Y pues mientras que cada solo el nombre les cambia y el color de las fachadas, pero es lo mismo. Y la ubicación, obviamente. Ajá, la ubicación, y que es lo mismo que está en Ciudad Marsella. Sí. Por eso si usted la ve, a veces si usted solo ve la imagen como tal, la gente dice, ah, eso es Ciudad Marsella, y puede ser que sea el proyecto de Cabal. That's true, Brenda. Yeah. Continue, guys, que ya casi salimos. Ok. Crispin Street. Number house 32. Así. Okay. Es un mall. Ya fuimos a visitar a Carlita, teacher. Ya, ajá. Vaya, a Maritza también. ¿Se perdieron o no? A Maritza, pero... No la perdieron. Hasta Cucatancingo fuimos. A Cuscatancingo, Julis en Cuscatancingo. A Cuscatancingo, a Metapán, a Soya, a La Libertad. Eso. Julis en Cuscatancingo. 40 blocks or the mayor office. Ah, the city hall, you can say also. Yes. La alcaldía. I was driving by there today. Ah, okay. Yeah, because where? My boss, yeah, close to the... Well, really, really is Parvularia Maferrer. I went there. Ah, okay. It's very... Because yes. There is like the main office of our school. Then my boss sent me, teacher, if you are going to go, please go and give this. And I have to go there. I was by waste because I didn't know
Oh. Who lives in Metapan? Really? Uh-huh. My house is one street later. No, one street next to. Next to later, ¿verdad? ¿Cómo next sería una after. Calle después? Ah, next to after. Una, the, one street after, una calle después. Ajá, my house is next to street. Sería wait. Calle. Ajá, it's close to the it's close to the market. Yes. Ajá, because I park in there. Yes, I... Me parqué ahí, por eso es que conocí hoy allí. A la Maferrer. No, pero me parqué in the market. Ah, en el market. Ah, ok. Ya. Yeah. Maxi Despensa, creo que es. No, pero ahí es el market, el mercado. Ah, para... Ah, ok. Es que el market es el mercado, supermarket es el... Exacto. Como el super. Ajá, uh-huh. Ok. Yes. Ok. Ok. I live near that... Carla. Oh, really? I live in Tuscatancingo. Ah, also. Yes. You are neighbors. The Colonia Santa Margarita. Name in the Sonora. Yeah, I mean, la Santa Margarita está más abajo, ¿verdad? Más arriba. Ajá. To sí. Block after the market. Ah, block after the market. Later to going around. To solo just tell me, going to west or east? Yendo al poniente o al occidente? No, west. West. Okay. Yes. Occidente. West es occidente. Yes. Ajá, West, yes. Ajá, sí, ya más o menos. Es que hoy anduve por ahí. Hoy me fui a dar la tarea de conocer por Cuscatancingo. O sea que entonces. Tenemos Maris, calles nuevas. Sí, pero Cuscatancingo es bastante pequeño para los parqueos de carros, es cierto. Yes. Difícil. O sea que Maritza termina viviendo en Metapán, ¿no? Sí. Hot City, I like Metapán. I like Metapan. I went one time to Metapan. I mean, I went to La Cementera. That is the most famous place there. And I think so that also you can go by there if you go to El Trifinio, no? Sí? Sí, pero yo no vivo en Metapan. Vivo carretera Metapan. Mm. Highway. Pero estoy más por ahí. You say highway. Uh-huh. Highway. Highway. Oh, road. ¿Cómo se escribe, teacher? Highway. Highway. Bonito. Ahorita. Okay. Highway. Highway sería carretera. Así es. Y para una tienda sería store. Exacto. ¿Es una tienda pequeña? Mejor del nombre. Genesis Store. Ajá, por ejemplo, Chusitas Store, Near to Chusitas Store, I don't know. Highway, ¿qué es? Carretera. 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 Ajá. Ok. Carretera, bulevar, highway también es autopista. Freeway. Ah, freeway es autopista, ajá, exacto. Freeway es autopista, highway es carretera y bulevar es bulevar. Autopista. Thank you. You're welcome. Attendance list.
ping pong. So Adi Beatriz Reyes. Present. Ana Cristina Hernández. Present, teacher. Brenda Ivette Moreno. Present, teacher. Claudia Claribel Mengíbar. She's gonna go again. Present, present. Okay. Se me perdió el micrófono. Claudia Marcela Rosales. Cristian Alejandro Ordóñez. Present. Okay. Doris Alejandra Bolaños. Present. Francisco Javier Erazo. Graciela Saraí Ramírez. Inmer Argueta Ramos. Present. Good. Ok. Graciela. Isamar Andrea Cárcamo. Jessica Otilia Torres. Present. Ok. José Alexander López Pérez. Present, teacher. Good. Carla Yanet González. Present. Maritza Elizabeth Martínez Lemus. Present. Patrick Beatriz Quintanilla de Bautista. Present. Good. William René William Torres Hernández. Present, teacher. Good. Rosina Elizabeth Reyes Tobar. Present, teacher. Susana Carolina Rosales. Present, teacher. Wilfredo René Mendoza Otero. Present, teacher. Ok, good. ¿Qué vamos a hacer? Vaya, hoy vamos a tener más trabajo. Vamos a trabajar también en el manual, niños. Anote las páginas que vamos a trabajar. Ya. Yeah. Vamos a trabajar. Las páginas 46. Y 48. En la 46 vamos a trabajar el ejercicio 5 y 6. Y en la 48 vamos a trabajar el ejercicio 3. Lo otro ya lo hicimos. Ay, me duele el pecho, me tomo. Pero además de eso, les voy a mandar una hoja también, ¿ok? Ahorita comparto la hoja por WhatsApp. Tengo la cámara porque si no, ya saben ustedes que me atacan los. De la los página aliens. De la página 48, teacher, del ejercicio 3 y 4. De la página 48, ejercicio 3. Ah, es que el 4 ya lo hicimos, ¿verdad? Pero escriban. Ah, sí, no, ajá. Pero escriban los dos, tal vez no tantas, que hay en el trabajo de su compañero y que hay en el suyo. Aunque ya lo escribimos, más que todo el ejercicio 3 y la página que les enviaré ahorita. Ahorita empiezo también a hacer los grupos. Ahí están bien, así los vamos a dejar. Hablen entre ustedes. Hoy sí ya tengo dos dispositivos, Tisha. Ah, bye.
pero no la he asignado. Ah, en la 1, 2 está. Va. Abrir. Las 2. Va. Bueno, la primera, the police station is between the bank and the store. Is true. ¿Cuál está bien? Ah, hacemos con la hoja de WhatsApp primero. En la hoja de WhatsApp. Ah, perdón, perdón. Ahorita me pongo en contexto. Dice. The police station is between the bank and the. Esta es la página que él mandó el WhatsApp. Okay. Y ahorita estamos en la página que el teacher mandó a WhatsApp. Está en el manual, que son las últimas dos prácticamente. Ya lo ah, okay. Okay. Ya mañana se acaba. No, el viernes, no. Y mañana, ¿a mañana qué día es, pues? Jueves. Pues, se señor, la Jesús, que mañana era viernes ya. Es que el viernes vamos a hacer examen. Sí, hay no, uno. Al final de la unidad, Cristina. ¿Qué? Hay uno para el final de la unidad. Sí, o sea, dicho sea de paso, lo mejor sería hacerlo el viernes, porque todavía creo que el viernes sería el último tema que no he dado. Así ah, es, okay. Sería... a ver cómo está la plataforma hoy, profe. Fíjense que según dicen ya la arreglaron. Estuvimos monitoreando eso, ya la arreglaron. Okay. Ahora, posiblemente lo que hicieron ayer, sí. Si no les haya cargado, tengan que hacer la tarea de ayer. Pero ya que pregunta... Sí, porque ya ahí vimos los mensajes, vea, que salían. Sí. Ahí no, no. Pero ya ahora sí, ya estuvo. Ok, va. Démoslo pues. Number two, Adi. Okay. ¿Tiene el micrófono apagado, Rosina? Ajá, pero yo no oía nada, nadie estaba hablando. No, es que ahorita nadie está hablando. No sé si están trabajando, ojo, qué están haciendo, no sé. ¿Pero con qué página? Con la de la dirección, ¿verdad? Que mandó. Ay, vea, o sea, yo dije que trabajen lo del manual y mandé la del WhatsApp. Ahí ustedes deciden el orden, si primero trabajan con la del WhatsApp y después con la del manual o viceversa. ¿Y que el del manual dónde está, Ali? Yo lo mandé al grupo. No sé si ya lo había descargado. There is, there are, in qualifier. Ah, ¿o qué páginas son del manual? No, es esa, o sea, la que mandó, la que es there is, there are. Esa es la que mandé al WhatsApp. Ajá, esa es la que vamos a estudiar.
Exacto. Ah, y las otras están es en el manual. Es el P17. P18 es. A mí no me ha caído. De verdad, no, pero ya tengo está. El P16, P17. Pero ya está ahí, creo, Rosina. P14, P15. No, pero ya está ahí en el WhatsApp. ¿Por qué? Ah, el P18 es la última, la página. IC18, sí. Ajá, IC18, pero donde dijo usted el manual. Ah, no, pero el manual lo mandé a hacer ratos, Rosina. Pero yo no sé cuál es. El manual lo mandé, qué sé yo, después de la primera clase lo mandé. Pero para efectos quiero ver si lo puedo hallar otra vez y se lo puedo reenviar. Gracias. Va, ahí está otra vez el manual. Gracias, teacher. No, para servirle. So, Rosina, you have to stay today. A usted le corresponde quedarse hoy, Rosina. Gracias. Vaya, teacher. Qué contenta, so happy. What happiness. Casi lloro, pero vaya, teacher. Sí, what happiness. Bye. Nervous. Yeah, I'm nervous. We're gonna start with the man with the post office is behind or under the school. Behind. The post office is under the school. Behind, perdón. Yes. Okay. The police station is among on Main Street. Main Street. On sería, ¿verdad? Digo el teacher. Amon, ah. Entonces es Amon. Sí. Amon. Sí. Sí. The police station is. Is between the bank and the store. Through. Ah, pero si es on. Ah, es on in the street. La número dos. La uno me preguntó. No. Where is the police station? Number one. Number, number five. Five. Second part. La de abajo. Yo estaba leyendo la primera. Yo también, perdón. Ah. The police station is on Main Street. Sí, on. Va y de ahí cabal, pueden describir o pueden hacerse las preguntas. Where is the police station? Where is? Where is? Where is the train station? Where is the train station? Yeah. In that way, please vocalize the language. Y de esa forma hablen, ¿verdad? Okay. Va. Entonces vamos a number two. Es como al otro lado. ¿Cómo? Al otro lado de. ¿El qué? Across. Across es cruzando. Ah, ok. Entonces sí sería across. Pues, or, no. The Sport Palace is across the bank. Ajá. ¿Cómo? ¿De Sport qué? Perdón. No. No, no es across, no, es in front. No está cruzando el banco. Es in front, es. Es. Sí, them. Ah, cierto, in front cierto. Of. In front of them. Ajá. Which one? Ajá, porque the no first puede. One, exercise five.
Ah, okay. The drugstore o Sport Palace. Ah, sorry. Está en el manual, ¿verdad? Sí. Sí. Pero quiero ver algo del manual que no me preguntaron y no sé si les dije. La página 39. Exacto. Tienen que ir al ah, pues ahí dice, ¿no? Ahí lo dice. Va que sí. Ahí lo dice, sí. Ajá. Que la página. Tu en la página 39 está el mapa. Ajá. Ajá. Ah, pues sí, no, pero están bien, están con todos ustedes, entonces, dele. Restaurant is... Restaurant. Restaurant is... ¿Por qué están callados aquí, niños? Estamos Teacher. Trabajando en las páginas del ah, vale. Dígame. Sí, entra. Para la página 46. ¿Perdón? Para la página 46. Para el ejercicio de la página 46, vamos a usar el mapa de la página 39. Así es, caballero. Tema. That's the way, that's right. Ah. No, el manual creo que era. Es la misma, ¿no? El manual. Ah, el manual. Ah, uh-huh. Vaya, entonces. Hagámonos preguntas entonces. Where is the? Espérese que perdí la página, pero. Vaya. Ahorita. Vaya. Ajá. Vaya. Where is the movie theater? Sentate, Jorge, perdón. The movie theater está tibio. Next to drugstore. Next to drugstore. Uh-huh. On. Sobre la calle teacher es on. Exactly. Okay. También behind restaurant. Behind restaurant. Behind the restaurant. Behind y podría rain. Ser between the main street and second street. Which are you asking on or for? Sorry. The movie theater. Movie theater. Yeah, it's on second street. It's in the corner of main street and second street is. Opposite the store, is next to the drugstore, is behind the behind restaurant, yeah. ¿Cómo se dice? How do you say entre las calles de? Between. Entre. Between Main Street and Central Avenue. Between. Yeah. Ah, sí. Okay. Vaya. ¿Otra? ¿Preguntas? Where is the bank? La sala es. Teacher, yo tengo una duda desde ayer. Dígame. Pero fíjese que en sí es de apreciación del mapa, no tanto del concepto, porque para mí el parque tiene que ser arquitecto usted. Es que para mí el parque está enfrente del Sport Place. Pero ¿cuál parque? A ver, ¿de cuál mapa me está hablando? Del mapa de la página 39 del... Ah, del manual, va. Ahorita, a ver. Manual, así. Comparte, a ver qué me dice. Ok. Ajá, ¿cómo es? A ver, dígame el punto, a ver, hoy sí. Es que tengo una duda. El Sport Place está a la par del banco, enfrente del banco o behind del banco. Bueno, behind no, ¿verdad? Pero teoría de apreciación del mapa. Bueno, usted que es arquitecto puede decir que en realidad lo que le faltan son los símbolos de dónde está la entrada, porque eso me diría que cómo está ubicado. Ajá. Pero como solo es un cuadrado, uno tiene que inferir. Ahora, o sea que ajá. Es correcto decir que es el banco está enfrente o a la par, cualquiera de las dos. Quizás yo dijera que el Sport Palace
Por cómo ve la ubicación del mapa, está opposite the park. Y quizás el otro está, el Sport Palace está against, quizás, no queda muy bien, pero sería algo así como, ajá. O podría decirse en un sentido no muy puro, next to, tal vez, a la par, aunque no estén a la par totalmente. Aunque no estén juntos, ¿verdad? Están, ajá. Sí, pero entiendo su punto, y sí, yo sé. El problema, como le digo, es que usted ya lo ve como arquitecto y le hacen falta los símbolos para saber dónde está la entrada de qué y saber qué partes son, qué queda enfrente realmente. Porque, por ejemplo, si la entrada del, digamos, si la entrada del Sport Palace estuviera del lado de enfrente del banco, obviamente estaría enfrente del banco y estaría a la par del parque. ¿Sí me entiende? Depende cómo lo vea. Exacto, pero más que todo es que Brenda es arquitecto. Es una cuestión de apreciación de símbolos. Yo recuerdo que ellos manejan un... Sí, es que es confuso. Así que... Pero, un resto de símbolos para cada una de las... Quería decir, ¿es correcto decir que está a la par o enfrente? Para el caso que nos ocupa y para efectos comunicativos, dejémoslo en ambos. Okay. Ajá, pues sí, porque si no, y usted ya como arquitecto tiene una óptica más detallada. Teacher, ¿cómo se dice iglesia? Me surgió la duda cuando el compañero dijo church. Church. Yo tenía la idea que se decía cruz, pero no church. Church. René, ¿iba a preguntar algo, René? Perdón, William, René. No, teacher, ya subo. Va. Que no sería como al otro lado de la calle. Pero aquí como al frente de la calle. Ah, ya lo entendí. What? Todavía que entró que nos corrige el teacher, a ver si se parece así. What? No, es que... Dele al. Es que yo preguntaba qué significaba across, porque es según cruzando. Yo era al otro lado de, pero es cruzado. Es cruzando. Oigamos, al otro lado también es next to, a la par de o sí. Al otro lado. Hace años había un grupo que empezó a sacar una canción y que después la hacía en inglés. Entonces, al otro lado del río, donde no te vuelvo a ver. Y después decía, other side of the river. Esa no la había escuchado, la que se había escuchado. Al otro lado del silencio. Ah, por favor. No, pero ese era un grupo nacional que cantaba al otro lado del río. Y después lo que hacían era traducirla, como hay gente que canta así como en inglés y en español. Muy bien, gracias. Amor y respetarlo. What is the library? Bájale volumen a eso. No, mejor. What is the church? Library. Others. I did not have ID. Oi. Your question? Él es Claudia, pregunte a quien sea. Sí, voy a preguntar a Cristian. Porque creo que también no hay nadie más. Ahí está Patrick también. Ah, está Patrick. Ah, qué bien. Sí. Estaba apagada la Susana cosa. También. Patrick. Hello. Where employee information. Your okay. Name? My name is Patrick Cristania. And don't like. Tell me de Bautista.
office main phone I don't have, only my personal phone. Lo digo aunque sea el personal. No va. Yes, if you want to practice the number, yes. Yo dije mi personal. Pero si le pregunte. You should. Mm-hmm. Okay. It is 7456 29 3 5. Y de uno en uno. En workplace, Colegio Español Padre Arrupe. I work in, oh, my workplace is. Okay. I work in Colegio Español Padre Arrupe. My job position is teacher. How do you say teatro? Theater. Theater teacher in basic education and the, how do you say parvularia? Kindergarten. Kindergarten, uh-huh, preschool. Psicomotricidad in kindergarten. Department is. Y lo podemos decir de otra forma. Behind the park está the crush y the city hall. Pero en este caso sería in front para la 4. Sí, para mí sería in front. Sí, ajá. In front. Teacher, tenemos una duda. Tell me. Bueno, no, no duda, sino que para nosotros el restaurante, nosotros lo consideramos como next to Fifth Avenue, que está contigo a la primera avenida, pero debería de estar la proposición de sobre, porque el restaurante está sobre la primera avenida. Exacto. Pero ¿cuál es el punto? Que como no está on en el cuadrito, le hemos puesto next to. Porque como la indicación es que usemos las preposiciones que están en la cajita. Ah, pero está hablando del manual, perdón, ¿verdad? Ajá. Es que está pasando, permítame. Ay. Permítame que cuando usé esto hice algo. Tengo que volver a hacer. Bye. Permítame. Y de ahí estamos en el ejercicio de la página, ¿qué? 46. Número 46. 46. The restaurant is... Ah, no, pero, o sea, using preposition from the box. Ah, ya entendí. Go to page 39 and look at the map. Quiero ver, se me olvidó. Podríamos ponerle como en esta sobre la avenida. Lo podemos poner next to o pasando la calle. No. A la par de la calle. Sí, ya entendí su punto. Sería next to, ¿verdad? Como a la par de la calle. Sí. Pero como no hay on. Espérense, vamos a revisar en algo más. Ya me acordé dónde estoy. Ok. Si me hicieron ese examen, ahorita. Me constan porque ajá. Oh, permítame. Página 46, ¿verdad? Yes. The restaurant is along as. Along. Quiere decir al lado de. Sí, decía yo. Along. Al lado de. Sí. ¿Qué diferencia hay entre al lado de o a la par de?
Porque next to es a la par de. Sí, pero al lado, next to es casi algo, como dije, que está como a la par. Y along puede ser al lado, aunque no esté como muy a la par, sino que está sobre ese lado. Ah, ok. O sea, está, o sea que en, también... está al lado de esa calle, pues va. De esa calle. O sea que sería correcto okay. También decir, digamos, de que el restaurante along the Arrows Company o along the mall. Que están al... porque no están a la par, pero sí están al lado. De restaurant. Yo le digo no, pero, ay, pero sería más, quizás usted dice, se puede, sí se puede, pero es más apropiado decir que el restaurant está maybe in front of o across, cruzando de First Avenue, podría ser across First Avenue, enfrente de, o dependiendo de una vez más de donde tenga la entrada, está next to, pero eso es como al lado, no es a la par. ¿Cómo le puedo decir? Está sobre ese lado, pero no están a la par. Ajá, como decir a un costado. Ah, exacto, como decir a un costado. Uh-huh. Ok, teacher. Ok, sería along. La dos, sí. Yamis, aquí está. Across the bank. Yamis. Across. Bueno, no será behind, vamos a ver. Es que behind es atrás y para mí es como a la par o cruzando la calle. Pero no. ¿Cuál calle? Ahí está. The First Avenue. Pero como la oración solamente dice the bank. ¿Alguien compartió pantalla? Sí. Yo. Ah, yo dije, ¿qué hice? No, pero esta es del manual, se puede. Si quieren ver, ajá, él tiene, ajá, él bárbaro. Tiene. Thank you very much. You're welcome. Okay. Vale, entonces, yo digo que es behind the bank. ¿En cuál? En the Sport Palace. No, no. Is across the Sport Palace is. Espérenme, quiero ver. Ah, vaya, es pues. What's happened, teacher? Ah, vaya, ahí está, the Sport Palace. Mm-hmm. The Sport Palace is. El problema a veces, niños, aquí voy a hacer algo. El problema a veces son, digamos que como estos planos no tienen la entrada, por ejemplo, digamos cardinales. Que la entrada es aquí del Sport Palace y la entrada del banco es aquí. Ah, entonces están. Entonces sería next to. Exacto. Next to the bank. Ok. ¿Sí? ¿Qué son los detalles a veces de estos planos, digamos? Ajá. Ya ven, no, pues no los pongan, porque nos confunden. Ey, dígale a la USAID, que fue la que lo hizo, y al INSAPOR y a los especialistas. No, pues sí, sí, yo sé, teacher, que no. Perdón. No, don Juan. Se está bueno, contagiando por los alumnos, dice. No, no, yo sé, de hecho me lo preguntó allá Ivette, que es arquitecto. Ah, ya ve. O sea, me critico, mire, yo sé, desde que vi ese mapa de años que doy, digo yo sé que hay un error, digamos, de percepción, porque yo, como no veo las entradas, no puedo identificar cuál es el que está. Los puntos cardinales, claro, por dónde voy a entrar. Exacto. Ok. Ah, pues, pónganos las entradas ahí, teacher, de City Hall. Vaya, así. Pero, por ejemplo, number two, the City Hall is... Vaya, ¿dónde va a entrar? The next two sería sí. También, porque no. Yo... No. The pero... City Hall. Between. ¿Dónde están las entradas? No. Mm-hmm. Miss, pero ahí dice en la oración, the church and book world. Ajá. Ah, entonces y ahí sería sí. Among. No. O between. 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 Porque yeah. Yo me confundo entre no, between no, y among. No, Miss... Acuérdese del juego Among Us. Among Us. Son varios.
Among us son varios. No, among us es uno. Alrededor. Among es entre varios. Y between es entre dos. Ah, ok. Ya pues sí, between. Tiene la entrada al restaurante. Sí, no nos ha dado entrada al restaurante. Restaurant is. Pero ahí le está diciendo First Avenue. Teacher, ¿qué significa along? Al lado de. ¿Ah? Al lado de o a un costado. Ok. Sería visit, al lado. ¿Cómo? No, across no es. ¿Qué dijo, perdón, teacher, que era al lado? A un costado de. Ah, pues the restaurant is. Along the First Avenue. Along. No. Al lado de la. Depende de dónde está la entrada. Exacto. No nos ha hecho la entrada al restaurante, teacher. Mío, pero ese es, aquí tengo la respuesta. ¿Quieren que se la mande? No. No, thank you. First Avenue dice. Sería on. No, ahí no está la opción. I front off, no. Behind, no. Under. ¿Qué significa under? Vamos a ver. ¿Y en cuál están ya? Number siempre three. En la number three. Ya le dije que es along, ya le di la respuesta. Ajá. Ah, pues entonces la entrada está del lado de Roosevelt Street. ¿Verdad? First Avenue. ¿Cuál es? ¿Qué estás diciendo? Es página 48, ejercicio 3. Ajá, esa supuestamente tengo. Dice simple preposition of place. Ajá. Okay. The first one. He has a presentation in the meeting room. No, at the meeting room. A mí también me suena de at, que es at. At the meeting room. At the meeting room. The laptop is on the main table. On the main. On encima. The exhibition is in San Miguel. In San Miguel. Mm-hmm. Sí, porque es. Where is your boss? My boss is at work. Uh-huh. Human resource is on the third floor. At sería en todo caso. Human resource is at the third floor. Human resource. El teacher no nos dice nada. Y es que lo estoy viendo trabajar y van a ir resolviendo. Pero yo, bueno, yo creo que es at. No, ya les mandé el primero, fíjense. ¿Ya vieron el WhatsApp? Ya les mandé el primero del ejercicio. Hemos estado trabajando. No habíamos visto. Hey. Habíamos puesto in front of, between, está bien, alone,
The restaurant is alone. Yes. Next to pusimos nosotros. Ajá, next to pusimos the church. Huh? The church and the city hall are in front. Nosotros pusimos under. Under the park. Es que igual es que debajo. Pues sí, porque estaba. Ah, pero podría ser. Porque estaba abajo de la. De lo la, que pasa es que está viendo, dibujo. Plan, está viendo el plano en 2D, tendría que imaginar en 3D. Ah. Ajá, el problema es que lo vemos desde arriba, por eso desde decimos Honda. No, no solo lo ven desde arriba, sino que una perspectiva de arriba hacia abajo. Sí. Lo están viendo en 2D. Ajá, por eso. Venga, está ahí, vamos. En Human Resources. Resources is at the third floor. Bien, para corrección, ya están ambos dos ejercicios ahí en el WhatsApp. Ejercicio 5 y ejercicio 3, ¿verdad? Para que ahí vea sus, ahí vea que fuimos y que no. Ok. No le entendí, Ana. Okay, one minute, please. One moment, please, 1 minute. Okay. No, 1 moment, please. No, on, eso está bien. In. Mm-hmm. Out. On is at. Okay, in your is the sport palace is muy bien, next to. Okay, between. That 1 moment, please. Excellent, Cristina. Okay, guys, you know that you have to do the homeworks. I mean, yesterday I remember that some of you told me that the platform was having problems, okay? But right now I was talking to my superiors, I mean, to my supervisors, and they told me that this platform is good, okay? It's right now again. It means that you can do your homeworks in a normal way. I recommend you that you have to check the homework of yesterday. Les recomiendo que chequen el ejercicio de ayer porque posiblemente no se los haya guardado. Como sugerencia, chequen el ejercicio de ayer para que tengan todo listo y obviamente el de hoy. Así es que no sé si tienen alguna pregunta con este tema. No. Question tomorrow. What? No, tomorrow. Tomorrow you are going to do the question. Come on.
Okay. No, yo solamente aprender, ¿no? Sí. No. Sí. I mean, you have to memorize them by heart. Tiene que memorizárselas. Eso es lo único que queda. Okay. Si no hay preguntas, si no hay respuestas, si no hay comentarios, si no respondes, si no hay que ya hoy conocieron dónde vive cada uno, dicen fuimos a visitar a ver si lo perdió, a ver si lo llevó a la casa del vecino, a la del amigo. You have to be clear giving directions, okay? Okay. So if no, you can sing, okay? You can say, Patrick ya está cerrando los ojos. A Patrick se la dedicamos hoy. You can close your eyes, go to your bed, Patrick. Okay, students, have been a pleasure as always. See you tomorrow by the same channel at the same time. Please don't miss, because tomorrow it will be almost the last class. On Friday will be the last class, but tomorrow I will give indications about the survey that we have to do with InSupport. Creo que les va a llegar o ya les llegó un correo con una encuesta. No la vaya a hacer todavía, por favor. Si le llega esa encuesta, si le mandan el correo, no lo vaya a tocar. Si dice InSupport, no la vaya a tocar. Puede que le hayan mandado una sobre mí. Esa con gusto hágala y pues de ese gusto poniendo y escribiendo sobre mí. Pero si es una de InSupport, no la vaya a tocar. Esa la vamos a hacer hasta el viernes. El viernes va a estar un asesor con nosotros. Yo tengo una presentación también para darle indicaciones de cómo la va a hacer. Y la hacemos todos juntos el viernes. Porque si la hace antes, se puede equivocar y después nos vamos a meter en líos, porque esa es como un requisite. It's one of the major requisites. Es uno de los mayores requisitos para que usted siga accediendo al otro nivel. ¿Okay? Así es que si le ha llegado ese correo, no lo vaya a tocar. Espérese hasta el viernes conmigo. Si nos dan el video, voy a poner el video. Si nos dan la presentación, pongo la presentación y todo eso. Pero, please, don't write it, don't do it, okay? So, now, again, sorry, you can close your eyes and go to your bed. Students, bye, see you tomorrow. Have a nice Okay, teacher, week. See you tomorrow. Have a nice night. Good night, see you tomorrow. Good night. See you tomorrow. Sleep with angels. Dream with angels. Mañana canta Christian. Eso. Y algunos ya se habían salido después de las indicaciones. Sí, cabal. Va. Entonces, solo hay una encuesta para usted, teacher. Ahí siempre no sé el correo. Si van a mandar una, a veces mandan una para mí como profesor, pero mandan ya otra de InSupport, que esa es la que hace. La que vamos a hacer el viernes. No he revisado yo todavía, no he revisado. Va. Ok, pues. Thank you, teacher. Bye. See you. Bye-bye. Bye. Sí, mi amor. Ya la quité. Pasa. Sí. Bye, dele. Perdón. No, no se preocupe. Imagínate. Pasó mi hija volada. Entonces quería que quitara la cámara. Tranquila. No me dé explicaciones. Cuénteme qué le ayudó Rosina. He visto que de 2 semanas para acá se puso un poco más la pila, mejor hasta en hablar y todo. Las primeras semanas la vi así. ¿Cree? Sí. Pero ya después he visto con más ganas y con más deseos, más. Sí, sí, me ha gustado bastante. Lo que pasa es que, desgraciadamente, the support of my family is negative. So for the time and para ellos. Okay, I mean it means that they are a kind of angry right now. But tell them that
you are gonna give them the next week. The next week you are gonna have free. You are gonna be free because the course ends this Friday. Friday. Yeah. So, but how can I help you? Do you have any doubt about any topic? ¿Tiene alguna duda acerca de los temas? Es de estudiar realmente, aprenderme lo que, como usted dijo, todo, para qué es inside, in prono, es aprender y ver como un esquema para saber dónde van. Uh-huh. Eso es lo que, digamos, la que hoy, quiero ver cuál es la que yo. Ah, no. Pero, digamos, under, hoy hubo una, no. Under es abajo de, pero es sobre todo con las cosas, ¿verdad? Pero es que under es más debajo que abajo. Es debajo. Exacto. Es como que yo tenga algo encima de eso y eso está under. Uh-huh. Es, o sea, ajá, es pero, debajo de una mesa. Ya la quité. Yo soy Andy, mi amor. Buenas noches. Seguro que no se me presenta. Ya, mi amor. Esta mañana si Dios permite. Perdón, le dar la bendición a mi hija. No, tranquila, no. Pero quita la cámara, porque quita la cámara. No, don't worry. Ah, pues entonces es como debajo, es como que usted, digamos, tiene una pelota debajo de una mesa, ah, pues esa, la pelota está under. Ajá. Uh-huh. The ball is under the sí, table. Pero, ajá, ¿sí? Pero es lo que le decía. Que en este caso, usted vio el mapa en 2D. O sea, ajá, parece exacto. De que eso es lo que pasó. O sea, es decir, lo voy a compartir. Quiero ver si lo tengo por acá. Aquí está. O sea, es decir, usted lo ve en una perspectiva. Voy a manchar aquí como the police. Veamos. Uh-huh. The police. Where is the police? No está ahí. No hay the police. Ah, es que estaba en el otro, ¿verdad? Pero este es el que tuvimos problema, que decía the church and city. Oh. City Mall, y decía después park, y es in front of, ¿verdad? Sí, es pero, park, sí. Uh-huh. Ajá, entonces, ajá, pero ahí los compañeros dijeron under, pero yo, o sea, yo sabía que es in front of, estaba enfrente de. Es que por eso le digo, a veces en ese caso, bueno, algo me lo dijo un arquitecto de las compañeras uh-huh. que tenemos aquí, me decía que como se ve en 2D, es la interpretación, o sea, es una cuestión de percepción. De percepción, ajá. Ah, yo veo abajo, pero en realidad no, eso está a la par. O enfrente, dependiendo. Uh-huh. Above es cuando está, digamos, the book is above on the table. Así no. Lo que pasa es que above es arriba. Más arriba. Generalmente above es como... Es como una calle. No, ¿cómo le no? Puedo decir? Está sobre usted, por así decirlo. Está en una altura más arriba. O sea, digamos, vale, por ejemplo, el techo está above you, el techo está sobre usted, o sea, no la está tocando, pero está sobre usted. Sobre, ah, ok, para, así se usa. Vale. Exacto. Uh-huh. Uh-huh. Esas son las palabras que yo decía. ¿Cómo se usarían? Sí, pero no, como le digo, el techo es above. Above, ajá. O sea, uh-huh. Ajá, above. Uh-huh. Ahora, digamos, si algo está sobre el techo, está on. On. Está tocando el techo. Uh-huh. Pero usted está above. O sea, uh-huh. el techo, perdón, está above you. Está sobre usted. Uh-huh. Pongámosle más alto. El cielo está above us. Está sobre nosotros el cielo. Uh-huh. Uh-huh. That's the way to use it. Eso es un poquito complicado, es un poquito, ¿verdad? Pero es de aprenderlo. Sí. Y de ver ejemplos. De ver ejemplos. Uh-huh. Mire, y salió que hice el examen. Yo lo busqué y lo busqué, pero yo sabía que lo había hecho. Lo que pasa es que me después cuando yo me volví a meter, me salía que unas tareas no había hecho, no las había completado. Deme... Deme medio minuto, quiero ver entonces. Right. Okay. Ahorita le veo.
Ahorita lo déjenme, abro los enlaces. Y aquí está. Por ejemplo, aquí tengo la tarea 10 y yo sé que ya la había hecho. Ah, sí, ya la hice. Ya me salió. Ah, me había salido que no y, yo decía, ¿por qué? Estudiantes. Vaya, ahorita yo solo veo su nombre. Ahí está. Sí. Vaya, en la tarea 4 creo que está ahorita. Quiero ver. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, a veces lo que yo digo es que la tarea 4, por ejemplo, la tienen un promedio bien bajo. De verdad. Sí. No me retrocede. No, pero puede irse ahí, no sé dónde está, y ahí se puede ir a la tarea 4, que la tienen un promedio bien bajo. Ah, pero es posible porque no ha terminado las tareas de, no sé si hizo la de ayer. Por eso es no, que esa no la he hecho. Ah, pues por eso es que ahorita, no, porque de ahí en todo está bien. Ajá, sí, porque hizo el examen de medio curso y ya está mejor. Ajá, pero la tarea 4 es cierto, la tiene en promedio bajo ahorita porque obviamente apenas ha hecho una entonces, que solo fue la de lunes. Le faltaría la de martes, miércoles, sí, jueves, no he hecho. Y ya la de mañana jueves y la de viernes y eso eleva el promedio. De ahí va bien. Híjole. Ah, vaya. Sí, sí, sí. Porque, y usted, como usted me dijo de que estaba baja y me metí y no me vi, o sea, las tareas que ya había hecho como que me las borró y no me salieron. Tuvo que volverlas a hacer. Las tuve que volver a hacer, ajá. Fueron como 3 tareas, creo. Sí, quizás no la guardó, pero ya hoy, como le digo, presenta un buen promedio. Luego, vaya. Exactamente la tarea 4, pero ya recordé que la tarea 4 es sobre la que vamos. Entonces obviamente está baja porque solo ha hecho una ahorita, creo. Y de ahí que sí hizo su examen de medio curso y ya está en mejor nota. Y luego el viernes hay que hacer el examen final. Ay, Dios mío. O sea que ya el viernes terminamos. Sí. Dios mío. No ha sentido. No. Pero no vaya, no le dije, pero por eso le dije ya o sea, su familia. Bonito. La próxima semana puede dedicarles tiempo a la family. Es que a mí me gusta que usted, o sea, usted no lo hace aburrido. Nos habla en inglés, es cierto, hay veces que como que nos habla en chino, pero como me dice mi marido, es que tenés que aprender a pensarlo, entenderlo, o sea. Sí, es que es lo que le digo a la gente. Aunque no que, entend... Ajá, exacto, aunque... por eso yo le voy hablando así y por eso les digo a ustedes hablar. El problema es que causa, a veces sin ánimo de nada, cabal, a ustedes no se obligan a hablar inglés y por ende no se obligan a pensar, por eso es de que yo casi no pongo español. Ustedes a veces me miren cómo se dice, pero ese es que proceso si no es el dejas. Que ya vuelven ustedes al español. ¿Ah? Porque para pensar Es en que si inglés, por no, eso es que ver la palabra. Si no, no es clase de inglés. Si nos habla solo en español, no es clase de inglés. No, y por lo menos si yo le pusiera, yo como profesor nunca he puesto así español-inglés. Ustedes ven en mis presentaciones, no ve... Esta palabra está en inglés y esta está en español. No. Ajá, porque al menos tienen que ya irse grabando ese inglés. Ustedes son los que así a veces dicen, mire, ¿y qué significa? ¿Y qué quiere decir? Pues porque sí, está porque ese si proceso. No, es que si no entendemos qué significa algo, o sea, no vamos a saber qué estamos hablando. Esa mitad es cierto, pero la otra mitad es que deben de a veces contextualizar. Y ahí es donde uno aprende a pensar en inglés. Sí, es cierto. Así dicen, y me dice también, solo y en inglés, pero si no, no voy a entender nada, así va a ser, no vas a entender nada, tenés que ponerlos, me dice, todo solo en inglés, si no, no vas a aprender. Sí, no, yo en algunos lados he recomendado, mire, tenga su celular en inglés, su máquina en inglés, eso le puede ayudar, pero la verdad es que a veces uno... por ejemplo, vea una película en inglés, uno se aburre los primeros 10 minutos, lo ve y después se pasa al español y vuelve a ver todo. Sí, es cierto, porque no entiende. Exacto. Sí, pero sí lo voy a hacer.
Primero Dios que pueda convencer a esta gente que me permita continuar. Dedíquenle toda la otra semana libre y después olvídense de mí otra vez que voy a clases de inglés. Que fíjate, el lunes tenía una, tuvimos, por eso no entré. Sí, una salida, familiar. Me imagino. No, sí, yo no, sé que no, aquí en la casa, aquí en la casa, que vi una tía que se vaya para Alemania. Ah, bueno. Entonces, que de aquí, que la, o sea, que la volvamos a ver. Y supuestamente había una cena, hay una cena el viernes. Pero estoy tratando yo, o sea, de despedida en la casa de otra hermana, porque son ocho. Ellos son ocho hermanos. Sí, pero un compromiso familiar, y yo sé. Exacto. Bueno, sí, de hecho, que yo mañana les recomiendo, mañana, que ya la otra sesión, recomiendo que para el viernes tengan a veces hasta dos dispositivos. Por lo menos porque para hacer uno la encuesta y otro estar en la clase, porque a veces se pasan de uno y se salen de la sesión por irse a la encuesta y después ya no hayan dónde ir. Entonces, esa recomendación la doy. Sí, va, el celular y la computadora. Sí, a ver, y había que lo que me estaba fallando era el Zoom, me estaba fallando. Ah, bueno. El Zoom era, porque he estado en la misma computadora, no la he arreglado, es el Zoom. Ya. Y gracias por todo. Usted no, ahí estamos bastante. Para servirle, Rosina. Hemos ha sido un aprendido placer un montón. Para mí. ¿Mm? Gracias, he aprendido, o sea, bastante. Vaya, qué bueno. Bastante, bastante, por ahorita bastante. Ok. Me parece. Bueno, si se quiere dormir y que más reclamos de familia, bah, no, sino que seguimos. Bye. Bye. Have a good Gracias. Night. Gracias. Bueno. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye. 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 Good night. Good night.